presidente Otto Pérez Molina inauguró este sábado el tramo carretero de aproximadamente 9 kilómetros, el cual permite un acceso más rápido de Santa Lucía Milpas Altas hacia Antigua Guatemala en Zacatepeques. Dicha obra es la primera entregada por el actual gobierno iniciada este año. Cuando apenas estamos cumpliendo 10 meses de estar en el gobierno, podemos decir que esta obra está completamente terminada. Es una obra de calidad que tenemos la garantía que va a durar muchos años al servicio de todos los municipios, de todos los guatemaltecos y guatemaltecas. Dentro de los beneficios que se obtendrán con la nueva ruta se encuentra el acceso para 600,000 turistas nacionales y extranjeros, quienes a diario visitan la ciudad colonial y sus alrededores. La obra tuvo un costo aproximado de 30 millones de quetzales. Los trabajos realizados por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda incluyeron la colocación de drenajes, pavimentación con concreto hidráulico y medidas de mitigación y señalización. Desde Santa Lucía, Milpas Altas, Ferdi Montepeque para la Agencia Guatemalteca de Noticias.